Tú duerme, mujer. Si te tuerces, te aviso. ¡Toma esa salida! ¡Esa! ¿Aquí es donde nos espera ese amigo tuyo que va a salvar a Brian? No, allí no llegaremos hasta el amanecer. Pero mi estómago tiene sentimientos. Háblame de Brian. ¿De Vasco? No sé qué decir. Tardó lo suyo en acostumbrarse a Happydale. Al principio estaba horrorizado, la verdad. Es que no todo el mundo vale para vivir en un manicomio. Lo peor es que el cerdo de Kurgan le hacía la vida imposible. Lo hace con todos los nuevos, pero Vasco le plantó cara. Me cayó bien. Dije, este es de los míos. ¡Banana! Y lo era. Nadie como él para robar una llave, timar a un celador o engañar a una enfermera. Y por las noches, aunque me costó convencerle. Ese chico tiene un talento innato para el póker. Y eso que ponía poca atención. Se pasaba el día pensando en su siguiente sesión de hipnosis con el Dr. Bennett. Soy inocente y estoy cuerdo, me decía. Pronto estaré libre y con Gina. Hace 2 días. Sí, el lunes. El lunes volvió muy alterado de la terapia. Bennett quiere meterme en la cárcel. Voy a fugarme. Te echaremos en falta. Te has fugado cientos de veces. Ayúdame. Tranquilo, Vasco. Déjame pensar. Lo que tú necesitas es un Clint Eastwood. ¿Cómo? Una huida para principiantes. Poco artística, pero eficaz. No pienso volver a la cárcel. Dime qué tengo que hacer. Y lo haré. Atento. Entras al casino y te metes por la trampilla del aire acondicionado. Delante de la trampilla encontrarás un mapa. Úsalo para llegar hasta el ventilador central. De ahí sale un tubo enorme. Sube por una de las escaleras numeradas, la que quieras, pero ni se te ocurra subir por la 2. Deslízate entre los barrotes y llegarás a la torre que hay en el tejado. Verás un cable que baja hasta la carretera fuera de los muros de Happydale. Te dejas caer por él y... ¡Gracias por el plan! ¡Hasta nunca, pringao! ¡Kurgan! ¡Quieto! ¡Abre, Kurgan! ¡Abre! ¿Y ahora? Ese cerdo nos ha dejado sin plan. Vasco, el arte de la fuga es mucho más que seguir planes a pies juntillas. Improvisa. Pero si no puedo ni entrar al casino. Ese cerdo lo ha cerrado por dentro. Improvisa. Y no te duermas. Debes dejarlo todo preparado para escaparte justo cuando suenen las 12. Ni antes ni después. ¿Por qué tengo que entrar a la ventilación por la trampilla del casino? Las trampillas de las zonas comunes están prohibidas. Porque siempre hay alguien que puede verte. Las trampillas de las habitaciones están tan pegadas a los armarios que no hay quien entre. Solo Bob, el enano, consiguió meterse por una. Pero claro, el tipo abultaba poco más que una caja de zapatos. En breve, la trampilla del casino es la única opción sensata. ¿Por qué te pasas la vida fugándote de Happydale? Porque puedo. Visito algún casino de verdad, consigo materiales de dibujo, partituras, aceite para la trompeta... Pero enseguida me canso de rondar. ¡Hogar, dulce hogar! Luego hablamos, Gabo. Hecho. Pero por si no nos vemos antes del 6 de marzo de 2037 a las 12:37, ve planchando el dinero. Hasta luego, Gabo. Bien. Y me explicarás eso de que Bennett te ha vendido, ¿no? Mejor ahora mismo. Cuando he recobrado la conciencia tras la hipnosis, Bennett ya estaba en su mesa, hablando por teléfono. Jueza Whitley, precisamente quería... Oh, todo resuelto. Mañana mismo les haré llegar el informe, pero en conclusión, miente. No está loco. Es un asesino y sabe perfectamente lo que hace. Su lugar está en la cárcel y jamás debe salir de ahí. Bonita historia, Vasco. Y ahora tira a trabajar. Bueno, a ver cómo me las apaño para entrar al casino. Estamos todos, los locos y los que cuidan de los locos. Va bien para que cada cual recuerde quién es quién, porque aquí cada quien es cada cual. He confiado en él hasta hoy mismo. Decía que mi caso pintaba bien, y al final solo quiere meterme en la cárcel. Está más fea aquí que al natural, que ya es decir. Es buena gente y se deja engañar aceptablemente bien. Menudas patillorras gasta el tío. La foto le pilló justo mientras le daba el tic del ojo. Me martirizó cuando llegué aquí, y ahora está intentando que no consiga marcharme.
Es buen tipo, pero como se cree que tiene la cara llena de orejas, parece un poco excéntrico. El gran Marcelo Montez. Genio y figura. A veces parece que vaya a explotar. A veces da miedo. Una dentadura perfecta. Postiza, pero perfecta. Como tiene cataratas y está medio sordo, desconfía de todo el mundo. ¿Pero es de majo? En serio, se nota que estos meses lo he pasado mal. Es mi pareja de ping-pong, pero como lleva un par de días alterado, no hay entrenamientos. Oye, Ernie. Espera, Vasco. ¿Qué eran esos gritos de antes a Kurgan? Nada, jugábamos al pilla-pilla. ¿Eh? Parece increíble que ahora os llevéis bien. ¿Qué querías? ¿Qué piensas sobre la gente de Happy Dale? ¿Empleados o internos? Empleados. Exactamente, ¿sobre quién? Los doctores. Mi favorito es Bennett. Ha reducido la medicación, los cuartos de aislamiento, las terapias agresivas... Se le ocurra. Las enfermeras. Están todas buenísimas. Lástima que alguna sea tan cabrona. A Miss Palmer, la nueva, ni la miro a la cara. Menudo escotazo gasta. Los otros celadores. No son mala gente, pero ¿quién sino Ernie va a ser tu celador favorito? Perdón, en realidad quería tu opinión sobre uno de los internos. ¿Cuál? Gabo Spiegelman. Me enteré de que cada mes llega a Happy Dale un sobre con una donación de miles de dólares. Viene sin firma ni remite. Y solo pide a cambio que se trate bien a Gabo. Por eso el tío vive como quiere. Intrigante, ¿eh? Jacob Kurgan. Es mala gente, Vasco. No te acerques a él ni aunque la lleves en el pilla-pilla. Te las ha hecho pasar moradas y volverá a hacerlo. Dejemos de cotillear sobre la gente. De acuerdo. ¿Crees que estoy loco? Más o menos. Más que Quickel, pero menos que Junior. Un poco como Gabo, pero con un pequeño toque Hollister a la Marcelo y cosillas de Mr. Nice. Como una cabra, Vasco. ¿Siguiente pregunta? ¿A qué estás jugando? Esto no es un juego. Es el Elvis Braining. Un bombazo. Va bien para ejercitar la memoria y los conocimientos sobre el rey. Me las sé todas. Bueno, casi. Hala, sigue jugando. ¡Y ganando! ¡Marcelo! ¡Uy! ¡Qué cosa más bonita! ¿Qué es? ¡Una flor! ¿Y es para mí? ¡Es preciosa! Un verdadero prodigio de la naturaleza. Gracias, Marcelo. De nada, Vasco. Debajo guardo un paquete de caramelos. Sí, cogeré los caramelos. ¿Eh? ¿Y este machete? ¿De dónde ha salido? Será mejor que nadie lo vea aquí. Ah, y los caramelos. Los olvidaba. Anda, nunca me había fijado en que aquí también hay una salida para la ventilación. Oye, una cosa, Marcelo. ¿Es cierto que fuiste el primer mimo contorsionista del mundo? Eso dicen. Parece que a la gente le encantaban mis números, sobre todo el de la caja imaginaria. ¿En qué consistía el número de la caja imaginaria? En que yo me plantaba en el escenario, me metía dentro de una caja imaginaria y tras varios minutos de aplausos, salía. Vasco odia a los mimos. Vasco odia a los contorsionistas. Vasco odia a los mimos contorsionistas.
Está bien, retiro lo que he dicho antes. Cambiemos de tema. Oye, ¿y esa cuerda del pantalón? Estoy mucho más ridículo que con mis tirantes, ¿eh? Ya te digo. Es que ayer se me soltó uno y casi le salta un ojo a Miss Palmer, pero hubo suerte. Pues vaya suerte. Sí, y entonces Miss Palmer